encontramos un hombre y una mujer. Vamos allí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sí, seguro, vamos! ¡Vaga restringida! Señor, ¡hay que sacarnos ahora! Preparados para disparar. Ta, 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 ta. Esa es mi canción. ¿Para qué quieres una canción? Todos necesitan una canción. ¿Qué tan lejos estamos de la base? Probablemente nos quedan otros 20. 2-5, ¿me copias? ¿Emboscada? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! Solicito permiso para atacar. Romeo despachado para acabarlo. Cambio. ¡Necesito un ataque aéreo en estas coordenadas ahora mismo! ¡Ataque aéreo! ¡Auxilio! Será peor por los daños colaterales que si los atacamos con el fuego del infierno. ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Viene un ataque aéreo! ¡Ayuda! Bien, ¿despejado para atacar? Lo atacaremos. ¡Hagámoslo! En 3, 2, 1... ¿Heridos? ¿Me puede ayudar? ¿Qué ¿Alguna quiere? Dirección? ¿Alguien aquí me puede ayudar? Sí, ¿qué necesita? El motor es muy peligroso aquí. ¿A dónde se llevaron a los heridos? Hacia allá. ¿A dónde? Allá. ¿Al hospital? Sí. ¿Cuál hospital? Toda la gente del hotel, ¿dónde está? Hay algunos acá. ¿Los trajeron aquí anoche o esta mañana? Samantha Winden, ¿está aquí? Acá está, al fondo. Cubículo 3, cama 11. Por aquí, a la izquierda. Mi nombre es Andrew Calder. Yo trabajo para la publicación de tu padre. Querían que viniera a asegurarme de que estás bien. Entonces, ¿te fracturaste? No. ¿No? Bien. ¿Estás sana? Así es. Ok. De acuerdo. ¿Qué es esto? ¿Un ultimátum? ¿Ultimátum? No estás exagerando. ¿Exagerando? Llevo 3 años esperando esto. Mira, Cass, ella es la hija del jefe. Necesito que la saques de aquí. ¿Cuál es el gran problema? Solo haz esto por mí. Es mi gran oportunidad. Hemos hablado de esto. Lo he estado esperando. Escucha, solo llévala a la costa. Regresarás hoy. Es lo único que te pido que hagas. Pierce, la respuesta es no. No, no puedes decir... ¿Seguro viviendo aquí? Pues no, pero pues ¿a dónde nos vamos? ¿A
Aquí está mi trabajo y mi familia. Y esto pasa cada año. Aquí nos jugamos la vida. Estoy bien, papá. No es tan malo como parece. Bueno, por televisión se ve mal. Papá, entonces no veas televisión. ¿Aún funciona el tren a la costa? Sí. Dos boletos. Dos estadounidenses. Me alegra que estés bien, pero... ¿llamaste a John? ¿Sam? Sam, es tu prometido. Deberías llamarlo. Papá, llegó el tren, debo irme. No puedes llamarlo ahora. Si no cuelgo ahora mismo, no lo lograré, papá. Sam, por favor. Cuelga el teléfono, el tren se va. Vamos. Papá, debo colgar. Sam, ¿ese es el tipo? Papá, Sam, debemos irnos. Vamos, cuelga el teléfono. Debemos irnos. Quiere hablar contigo. No quiere hablar con él. Aquí está, papá. ¿Qué haces? Quiere hablar contigo. Señor Winden. Sí. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Andrew Calder. Soy fotógrafo. Trabajo para... Calder, escúchame. ¿Entiendes tu responsabilidad en esto, no? Sí, señor. Es mi niña la que está ahí, ¿sabes? Sí, señor. Entiendo. Ella está en buenas manos. La traerás a salvo de regreso a casa. Prométemelo. Sí, señor. Debemos irnos. Señor, debemos subir al tren. Se está yendo. Está bien. Cuídala. Oh, ok. Gracias. A ti. Gracias. Dios, vamos. Estás fotografiando a esas cosas. He fotografiado a muchas de ellas, pero sobre todo cadáveres. Estoy intentando conseguir una foto que salga en la portada de tu papá. Así está mejor. Entonces viniste aquí por trabajo, vacaciones. ¿Trabajas? ¿Acaso parece que no trabajo o algo así? Lo siento, no quise ofenderte. Soy nuevo en esto de cuidar niños. Lo siento. Está bien. ¿Está bien? Me alegra ayudar. Hace mucho calor aquí. Dijeron que hay un problema más adelante y que darán la vuelta y regresarán. ¿Nos quedamos en el tren? No. Calder, ¿crees que es seguro bajar aquí? Sí, seguro. Estamos bien. Estamos a kilómetros de la zona. Hace bien, mucho frío. Bajemos. Baja, baja, baja. No importa, tenemos que continuar. Calder, ¿a dónde vas? Aquí no hay nada. Calder, déjame hablar con ella. Disculpe, estamos un poco perdidos.
también nos están llegando reportes. Pero solo de día, porque si te diriges de noche... Según este mapa, aún estamos a más de 100 kilómetros de la costa. Y las vías están dañadas y no podemos continuar en tren. ¿Podemos tomar un autobús o algo así? ¿Podemos caminar por este carril? Nada. Nadie aquí viaja de noche por las criaturas. Mañana tendremos que conseguir que nos lleven. Pues ahora no hay mucho tráfico, no hay mucho. Bueno, poco. Y tampoco hay tráfico porque los militares van a cerrar toda esta costa en 2 días. Déjame entender bien esto. Si no llegamos a la costa en las próximas 48 horas, ¿quedaremos atascados los próximos 6 meses? Si en 3 días no encontramos otra ruta, ¿no tendremos más alternativas? Sí. Bien, uno. Por eso me encantan los niños. Sí. Este café ya está aquí revuelto. Aquí hay muchos. No lo revuelvas. Sí, muchos niños. Es muy bonita la familia. Seguro. Siempre lleva tu máscara de gas. ¿Te puedes poner tu máscara? A ver. ¿Ustedes están casados? ¿Nosotros? Sí. ¿Comprometidos? ¿Con este? No. Como traes el anillo, yo dije, es casada. No estamos casados, no. Soy soltero, soltero. No, soltero sí. ¿Puedes decir soltero? Bebé, mira. Soltero. Bebé, toma eso. Los ataques de Estados Unidos al otro lado de la frontera, cerca de la zona infectada, como bien saben, comenzaron mucho antes que la temporada pasada, tomando por sorpresa a muchas personas. Los avistamientos fuera de los habituales pases migratorios ya han aumentado, y aunque ya ha habido varios ataques aéreos por parte de Estados Unidos, el nuevo presidente básicamente dijo que no toleraría ninguna actividad cerca del muro recién construido en la frontera de Estados Unidos. Pónganse las máscaras. Les voy a tomar una foto. Pónganselas. Como cuando llegan los aviones. Sí, sí. Respiren con calma. Gracias. Oh, no puedo. Sí, tómalo. Bueno, vamos. De verdad. ¿Quiere que me lleve esto? Entonces tómalo, vamos. ¿Qué es? Es comida y agua, pues. Muchas gracias. Gracias. Que les vaya muy gracias. Bien. Gracias. A ustedes. Hasta Adiós. Luego. Sam. Adiós. Vamos. ¿Estás casada? Estoy comprometida. ¿Cuál es la diferencia? Soy Calder. Ok. ¿Cómo te llamas? René. René. Mucho gusto. Mucho gusto. Me gusta tu sombrero. ¿Hay alguna estación de autobús cerca por aquí? Sí, ahí en el pueblo. Ahí hay. Entonces, ¿cuánto? ¿5 minutos más? Sí, sí. ¿Sí? ¿Hay criaturas por aquí? ¿No? ¿Ni siquiera de las pequeñas? Antes teníamos. ¿Dónde atacaron antes? Justo ahí. Sí, ¿hace unos 3 años? No sé hace cuánto. No, no era solo un bebé, ¿no es así? Te tomaré una foto, ¿sí? ¿No te molesta eso? ¿Que necesites que pase algo malo para ganar dinero con eso? ¿Como un médico? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, ya lo sé. Vamos.
contaré algo. ¿Sabes cuánto paga la compañía de tu padre por una foto de un niño asesinado por una criatura? $50,000. ¿Sabes cuánto me pagan por la foto de un niño feliz? Nada. ¿Dónde me pone eso? Fotografiando la tragedia. Yo no la provoco. Solo la documento. Todos tienen que ganarse la vida. ¿Llegamos tarde? No. Bueno, están dejando pasar los barcos. Están patrullando porque detrás de la cerca está la zona infectada. Hola, ¿hay más boletos para el ferry hoy? ¿La oficina es aquí? Necesitamos comprar. Es allá. A la izquierda. Gracias. Hola. ¿Para comprar el boleto? Allá. Está cerrado. Sí, está cerrado. Fuimos allí, está cerrado. ¿No hay otra? ¿Seguro? Sí, hay ¿Estás más. ¿Estás seguro? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Necesitamos un boleto para el ferry a Estados Unidos. Déjame revisar. ¿Hay boletos para ahora? No para hoy, para mañana. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 7 de la mañana. ¿Está bien? Es el último ferry. ¿Okay? Sí, a las 7. ¿Cuánto es? Serían $5,000. ¿5,000? Sí, sí, 5,000. Sí, es la única forma de ir. $5,000 es mucho dinero. Sí, lo sé, pero ahora es la única posibilidad. ¿Cómo cruzará toda esa gente que está esperando? ¿Qué va a hacer toda esta gente? Esta gente está esperando cruzar por tierra. ¿Cómo que por tierra? Estas personas pasarán por la zona infectada y como pueden ver allí, la zona infectada es peligrosa. Si tienes dinero, vas en ferry. Si no tienes el dinero, asumes el riesgo. Oh, no, no, no. Ella no tiene que pasar por la zona. Quiero subirla a un ferry, ¿sí? Es estadounidense y tiene pasaporte, ¿sí? Eso hace una diferencia. Soy yo. Mira esa foto, es bonita. Hermosa. Gracias. 2,000. No, son 5,000. Es la única opción que tienen. Mañana a las 7 lo toman o se van con ellos. Te daré $3,000. No, imposible. Son 5,000. Son 5,000. Pero estás a salvo. Está bien. Es un placer. Igualmente. Gracias. No vaya a gastar todo eso en un solo lugar. Ok, me siento muy feliz por eso. Parece una broma. Si es dueño de los hoteles también, estamos jodidos. Podría tomar una ducha. ¿Una ducha? Sí, bueno, debo decir que gracias a ti estoy atrapado en la zona esta noche. Así que si no consigo ninguna fotografía premiada aquí, entonces haré que me traiga 5 tragos de tequila. 5 tragos es la única forma. ¿Estás bromeando? No, es la forma más segura. 5 tragos de tequila. Te pagaré 2. No, el precio es 5. Ok, 3. Es mi última oferta. Parece que te dieron la suite de luna de miel. Seguro mi cuarto es una posilga. ¿Y? ¿Te importa si tomo un vaso de agua mientras preparan mi cuarto? Bien. Alrededor de todo el perímetro occidental y parecen estar en masa para un ataque. En 11 lugares diferentes atacados, 3 de ellos en este momento. Bien. Agua bien fría. Oh, está realmente fría. Apesto. Realmente necesito un baño, eso necesito.
¿Quieres un masaje? Cállate. Los científicos dicen que más de 100 migran en esta época del año. Como sea que se los llame, su población... Bueno, ¿deberíamos ir a tomar un trago? Va a oscurecer, así que deberíamos... Sí, pero mira, está bien. No atacarán esta ciudad hasta en 2 días más. Bueno, pero ¿no es algo así como el meteorólogo que dice que va a llover y luego de repente llueve? ¿El meteorólogo? Había un tipo que vivía al lado mío cuando estaba intentando ir a la universidad. Era marihuanero. Y se llamaba Joel. Le pregunté, Joel, ¿qué haces? Y me dijo, bueno, estoy trabajando para ser meteorólogo porque es el único trabajo en el que puedo equivocarme todos los días y no me despedirán. Joel tenía una esposa. Y podías notar que lo abandonaría. Era de esas parejas que están destinadas al fracaso. Para reforzar la seguridad de los puertos de la nación. Y el gobierno dice que se han logrado grandes avances, pero los críticos sostienen que los cruces dentro y fuera de la zona infectada son potencialmente muy permeables. En otras noticias de hoy, el gobierno publicó un informe de 400 páginas en el que examina los cruces de la zona infectada. Mientras todos los científicos están de acuerdo... Hola, mami y papi no están, así que dejo un mensaje. Hola, amigo. Soy yo. Solo quería llamar y desearte un feliz cumpleaños. No podré llamarte mañana, así que feliz cumpleaños, amigo. Y te prometo que te llamaré en cuanto aterrice en algún lugar, ¿ok? ¿Quién era? Era de la recepción. Dicen que mi cuarto está listo. Ah, qué bien. Ahora puede salir para que pueda ponerme la ropa otra vez. Ah, iba a quedarme aquí por... Está bien. Entonces nos vemos afuera como en media hora. Gracias. Dos. Muy bien. Si lo hacemos, tenemos que hacerlo bien. Muchas gracias. Ay, Dios mío, está muy bueno. ¿Aquí venden tequila? Ah, sí, llénalo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bueno. Mira a mí a quien te lo dio. Mira a mí a quien te lo dio. Bonito tu cascabel. A mí no me lo dio nada. Mi dinero me costó. ¡No, sí! El ambiente ha cambiado. Esa gente. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Quieres salir de aquí?
Bueno, ¿qué harás mañana? Me iré a casa, veré a mi prometido, me casaré y viviré feliz para siempre. Eso suena más divertido que mis propios planes. ¿Y cuándo se van a casar? Otra ronda, por favor, para la mesa. Mira, no sé, no hemos fijado una fecha. Bien. Estamos celebrando. Salud. Salud. ¡Devuélvanos nuestras casas! ¡Paren el bombardeo! ¡Devuélvanos nuestras casas! ¡Paren el bombardeo! Si los delfines pueden contener la respiración por unos 12 minutos, entonces la pregunta es, ¿cuando duermen, nadan? ¿O simplemente se quedan dormidos y flotan? ¿Acaso sabías eso? ¿Qué cosa? ¿Que los delfines solo pueden contener la respiración por unos 12 minutos? No. Son mamíferos. ¿Entonces tienen ombligo? ¿Sabes, ellos... ellos sí tienen ombligo. Eres bióloga marina, ¿no es cierto? A eso te dedicas, pareces una bióloga marina. Bióloga. Es una palabra rara. ¿Cómo está tu mano? Está igual. ¿Sí? Parece que tienen una fiesta. Además de eso, el aire acondicionado de mi cuarto está roto, así que bueno, ¿qué crees? Tu cama es enorme. ¿Trazamos una línea en la cama? ¿No? Bueno, sobre eso. ¿Quieres un masaje? No. No, solo bromeo. Es broma. No lo sé. Bien, ¿quieres una copa? La pasé muy bien. Sí, también yo. Pasar el rato encima de una iglesia de 400 años es algo que hago los fines de semana todo el tiempo, pero fue diferente hacerlo contigo. Debo irme a la cama. Sí, ok. ¿Te veo en la mañana? Sí, nos vemos en la mañana. Ok. ¿Segura estás bien aquí? Buenas noches. Buenas noches. Esa es una criatura. Buenas noches. ¿Quién quiere tequila? Yo pago. ¿Alguien? Más para mí. Más para mí. Localizar a una compañera en la oscuridad interminable puede ser el viaje más difícil de todos. Cada año, la hembra libera sustancias químicas en el agua que el macho puede sentir desde más de 150 kilómetros de distancia. Atraído por su luz bioluminiscente, la pareja se aparea cautelosamente, fusionando sus tentáculos en una vívida exhibición de color. Con sus huevos ahora fertilizados, la hembra regresa a la orilla del agua. Salud. Hola, soy John. Hola. Ahora no estoy, pero si deseas dejar un mensaje y tu número, te llamaré enseguida. Hola. Buenos días. Debe
Pues bien. ¿Dormiste bien? Sí, sí. ¿Y tú? ¿Bien? Sí. Sí. ¿Sabes? Me preguntaba si querías tomar una taza de café antes de que me vaya. Sí, claro. Me vendría bien un café. Solo déjame ir por mi billetera y ponerme unos pantalones. Tengo que limpiar un poco aquí, si me puedes dar un segundo. ¿Sabes? Entiendo. Voy a llegar tarde. No, espera. No, está bien, de verdad. Tranquilo, no te preocupes. ¡Sam! ¡Sam! Por favor. Es una broma. ¡Sam! ¡Sam! Pasajeros con destino a Estados Unidos. ¡Sam! No olviden su pasaporte. ¡Sam! ¡Muévete, muévete! ¿Qué haces? Trato de subir al ferry. No, me refiero a qué haces. Me voy a casa. Bien, entonces, ¿eso es todo? Sí. Sube ya al ferry. No puedo. ¿Cómo que no puedes hacerlo? Tú tienes mi pasaporte. Disculpe, la chica que... ¿No? ¿No sabe? Vamos. ¡Mierda! ¡Mierda! Robaron y solo quiero conseguirle un boleto a ella en el ferry de regreso a Estados Unidos. No es mi problema. Sé que no es tu problema, solo te estoy pidiendo que me ayudes. Como puedes ver, todo está cerrado. El ejército está ahí, la marina también. Ayer tuvieron todas las opciones, hoy no es posible. Ayer te pagué $5,000. Pero eso fue ayer. No, ayer te pagué $5,000. Eso fue ayer. Hoy no es posible. ¿Cómo que no es posible? ¿Me dices que no hay más ferries aquí? Bueno, ¿y qué tal por tierra? ¿Quieres pasar por la zona infectada? Sí. No. No, 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 sí. No, no. Sí, quiero. Solo quiero llegar a casa. Si esa es la única manera, estaré encantada de ir. Será más costoso. Necesito contratar a algunas personas. Un chofer que los lleve a ustedes allá. Necesito sobornar a algunas personas para que puedan hacerlo. ¿Está bien? Necesito pagar un bote para que los lleve a... al otro lado. Y además de eso, debo tener un equipo que los escolte armados para poder defenderlos en caso de alguna cosa. Es un viaje muy difícil, riesgoso y peligroso. Por favor. Y, por supuesto, no es barato. Está bien. ¿Cuánto cuesta? Oh, eso costaría unos $10,000. Escucha, nos robaron, ¿de acuerdo? No tenemos dinero. Está bien, lo haré. No, pero escucha. Está bien. Mira, mi papá tiene dinero. Muéstrame que lo puedes pagar. Tiene mucho dinero. Sí, pero aquí no está el dinero. Aquí no está el dinero. Yo lo quiero aquí, efectivo. Por favor, viejo, te daré mi reloj. Te daré esto. Te pagaré el doble. Te voy a dar esto y te pagaré el doble. ¿Sí? No gana lo suficiente para pagar los boletos. Te pagaré cuando volvamos a Estados Unidos. Cuando regresen a Estados Unidos, por favor. ¿Cómo puedo asegurarlo? No te conozco. Esto no vale nada. Sé que no es lo mejor. ¿Pero qué harías tú? No hay ninguna opción. Si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? Conseguir el dinero y pagar. ¡Mierda! ¡Ayúdame, viejo! No, no es suficientemente bueno. ¿No tienes nada para mí? No, lo siento. ¿Y esto? Son diamantes. ¿Diamantes? Diamantes. Valen más de 20,000. Por ese, dos boletos. Dos personas, ella y yo. Iré con ella.
Está bien. Buenas. Oiga, ¿está Víctor? Todo vehículo debe pasar por el área de descontaminación. Atención, todo vehículo debe pasar por el área de descontaminación. Esto es con un recordatorio de que no habrá tránsito a través de la zona infectada del cuerpo abierto. Se solicita descontaminación de cuerpos infectados en el área de descontaminación número 3. Mire, lo que pasa es que perdieron sus pasaportes, pero son trabajadores sociales que vienen a hacer estudios de las criaturas. ¿Para dos? ¿Dónde está Víctor? Yo ya había arreglado todo con él. No tenemos pasaportes. No. Somos voluntarios. ¿Dónde está Víctor? Yo había arreglado todo con él. ¡Víctor! Víctor, ¿usted conoce a este hombre? Está bien. Está bien, déjenlo. Que pase. No pueden. Dime. Sí. Nadie puede detenernos con esto, ¿seguro? Sí. Hay 500. Habíamos acordado 1,000. Son los últimos de la temporada. No, es muy peligroso. Toma tu dinero. Ayúdanos. ¿Qué está pasando? No lo sé. No puedo oírlos. Es la última vez que te ayudo. Ok, pero solo los voy a dejar en la frontera. No los voy a cruzar. Ok. Ok, está bien. ¿Seguro? Sí. Está bien. ¡Vengan! ¿Listo? Sí, ya estamos. Estos son... ¿Él es Juan? Juan, oh, el mucho que gusto. Los llevará soy a la Sam. Frontera. Y esta es la otra persona. Él es Juan, el que los lleva a la frontera. Ahora. ¿Dónde están los otros? Vamos, vamos, rápido, rápido. No hay mucho tiempo. Él es Juan. Vamos, ahora. ¿Tú no vienes? No, no, no. Vamos, ahora. Llévatelos, Juan. Vamos. Nos vemos, Juan. Sí, nos vemos. Calder, despierta. ¿Es aquí? ¿Llegamos?
¿Qué hacemos aquí? Hay que poner gasolina. ¿Tardará mucho? No creo. Tengo que ir al baño. Han pasado horas. Ve tras ese muro de ahí. ¿Qué es eso? Vamos. Regresemos al bote. Vamos, Sam. ¿Cómo se llama tu hijo? Tommy. Mañana cumple 6 años. ¿Mañana? ¡Wow! ¿Qué pasó entre tú y su madre? ¿Katie? Nada. La conocí hace unos 6 años. Pasamos 2 buenos meses juntos. Fantástico. Después de 2 años me llamó por teléfono. Me dijo, tienes un hijo. Le pregunté si podía verlo. Me dijo, puedes verlo. Pero tú no eres el padre. Bueno, cambiando de tema, ¿tienes mascotas? No. No tengo. ¿No tienes mascotas? Mi prometido es alérgico. Ah, no. Eso sí que es horrible. No, aquí es. Aquí. Es otro. El 18. Eso es. ¿Juan? ¿Sí? He visto algo. Espera. ¿Qué has visto? Vi algo justamente allá. ¿Qué has visto? ¿Qué viste? Una aleta. ¿Una qué? Está saliendo. Sí, date prisa, Juan. ¿Qué es lo que vieron? No entiendo. ¿Qué es? No veo nada. Rápido, rápido, ¿es Juan? Eso? ¿Viene para acá? Viene hacia donde estamos nosotros. Rápido. Vamos, enciende. Vamos, vamos. Sí, está cerca. Es grande. Por favor, Juan. Calder, por favor, ¡vamos! Deja de tomar fotos. ¡Muévete! ¿Qué quieres que haga? ¿Estás viendo lo sí, mismo estoy que viéndolo. Yo? Están saliendo más. Vienen hacia acá. Hay una cosa en el ¿qué es agua. Eso? Sí. ¿Qué es? ¿Qué hace? Rápido.
que el machete estaba por acá. Más rápido, por favor, señor. Vámonos. ¿Qué esperas, Juan? ¡Vámonos! 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 ¡Rápido, rápido, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué paramos? De aquí en adelante continúan por tierra, con mis amigos. ¿Tus amigos? Sí, amigos. ¿Amigos? No, esos tipos tienen armas. Tienen no, armas. Son mis amigos, ¿ok? ¿Son tus amigos? Gracias. Estaremos bien. ¿Por qué tienen armas? ¿Para qué son? Debemos apresurarnos porque va a anochecer. Está bien, era una vaca. ¿Estás bien? Sí, son solo vacas. Son vacas, por supuesto. No, ¿no? Bien. ¿Qué tan lejos está el muro de aquí, en auto? En una hora y media. ¿Y justo al otro lado de ese muro está Estados Unidos? Sí. Estamos muy cerca. Así es. ¿Nos vamos mañana temprano? No, esperamos a otra familia. ¿Otra familia? Luego iremos juntos al muro. ¿Crees que el muro evite que las criaturas entren a Estados Unidos? Creo que el gobierno estadounidense está gastando mucho dinero. ¿No puedes luchar contra la naturaleza? No, tristemente. Están barriendo su casa.
así, es como si nos estuviéramos encarcelando. Es su casa, ¿no? Sí. No hay problema. ¿Han visto alguna de estas criaturas? ¿Acaso han visto una con sus propios ojos? ¿Una criatura que esté viva? En Tepoztlán. Cerca de aquí. Hay fotos y videos de un ovni. ¿En serio? De verdad, en Tepoztlán. Wow. Lo vio y... ¿Qué tan grande como es? Como unos 100 metros. ¿100? O más. Poco más. ¿Más de 100 metros? Así es. Más de 100. Wow. 150 metros. ¿Se sienten seguros quedándose aquí? ¿Aquí? Sí, claro. En terrenos altos. Sabes que es seguro. En los ríos no es seguro. Si tú no los molestas, ellos tampoco a ti. Cuando llegan los aviones estadounidenses, las criaturas se enfurecen. Ya sabes cómo los animales se vuelven locos como los animales. Son muy, muy peligrosas. ¿Los aviones pasan por este lugar? ¿Viste aviones? ¿Sí? ¿Los que traen bombas y químicos? Huele a veneno químico. Ah, ¿puedes olerlo? Así es. ¿Y de allí lanzan armas químicas? Sí. ¿Por qué bombardean aquí con químicos? Porque hay muchos extraterrestres en los árboles. ¿Qué quieres decir con que hay extraterrestres en los árboles? Todos los árboles están infectados. ¿A qué te refieres con que todos los árboles están infectados? ¿Quieren verlo? ¡Miren! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Mira cómo brilla! Es increíble. No pasa nada. ¿Qué es? Tranquila. No, 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 ¿qué es? No creo que debamos tocarla. ¿Así que esta es la infección? ¿Por qué en los árboles? Ellas crecen y van por el río hasta el océano. ¿Y después qué? Se reproducen. Se reproducen en el mar y regresan. Vuelven acá. Entonces ponen sus huevos en los árboles donde crecen y luego regresan a los ríos. Exacto, sí. Supongo que a eso se refieren con zona infectada. Regresemos. ¿Cómo está tu mano? Quitemos el vendaje. Para que respire un poco. Está mucho mejor ahora sin todo ese peso. ¿De qué hablas? El anillo. ¿Te duele? Sí, no presionaría tanto. Gracias. No hay problema. Tienes que moverla. De verdad, gracias. Sí, de nada. Lamento lo de la otra noche. Está bien. Estaba ebrio. Lo siento. Simplemente no quiero que me recuerdes así cuando lo hagas. No te preocupes. Está bien, no tienes que hacerlo perfecto. Bueno, llegaremos a casa en la mañana. Se sentirá muy bien. Está apretado. Thank you.
aprieta. Tal vez deberíamos dormir. Sí. Sí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué paramos? Aquí están. ¿Qué hay? Abajo. ¿Qué hay? Prepárense, ¿sí? Arriba. ¿Qué pasa? ¿Por qué paramos? Silencio. Cállense. Silencio. ¿Hacia el sur? ¿Qué es eso? Pónganse las máscaras. ¿Por qué te pones la máscara? ¿Por qué te pones la máscara de gas? Hay que estar listos. ¿Puedes darnos una máscara de gas? Solo una máscara. ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Muévete! ¿Qué esperas? ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Muévete, por favor! ¿Listos? Estamos jodidos. Oye, ¿a dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? Por favor, salgan todos. Vamos, ayúdame. ¡Dispárale! ¡Dispárale! Abajo, Sam. Sam, quédate abajo. Calder.
Espera. Eso no es bueno. ¡Hola! ¡Calder!
Sam, va a oscurecer pronto. Tenemos que seguir. ¡Sam! Tengo que ir al baño. ¡Date vuelta! ¿Qué encontraste, Cortés? Dios mío. Es la estructura más grande hecha por el hombre que he visto. Es como la séptima maravilla. Dios, es enorme. Pensé que me alegraría más al verlo. Siento que podría llorar, pero no sé si sería un llanto feliz o un llanto triste. Sí, es distinto ver a Estados Unidos desde afuera. Sí. Simplemente sentarse afuera y mirar hacia adentro. Cuando llegas a casa, es muy fácil olvidar todo esto. Mañana regresaremos a nuestras vidas por separado. En nuestras perfectas casas suburbanas. Ya sabes, todo lo que hemos pasado ya no importará. ¿Qué edad crees que tenía esa niña? ¿4 años? ¿5 años? Hablemos de otra cosa. Algo gracioso. ¿Sabes que la gente se ríe de manera diferente dependiendo de con quién esté? ¿O que cuando eras niño practicabas reírte? Ya sabes, y finges. No. ¿Practicabas tu risa? ¿Nunca lo hiciste? ¿Practicar reírme? Sí. Bueno, tenemos un largo camino por delante. Tal vez deberías dormir un poco. Yo me quedaré despierto vigilando. Y este será probablemente el lugar más increíble en el que haya dormido. No hay una luz en kilómetros. Solo espero que nada lo interrumpa. Seguro, a veces no lo veo tan seguido. ¿Por qué? Bueno, él vive con su madre, que ahora está casada. Pero aún eres su padre. Sí, pero él no lo sabe. ¿Eso no te molesta? Es más fácil así. No quiero confundirlo. Nadie aquí y no hay electricidad.
¿Hola? ¿Qué pasó aquí? No lo sé. Para mí esto parece un ataque aéreo. Los hogares de todas estas personas. ¿Pero dónde está todo el mundo? ¿Crees que haya alguien aquí debajo? Creo que si hubiera alguien aquí, lo oleríamos. ¿Seguro que está muerta? Sí, lo está. Quédate aquí. ¿Hola? No vengas aquí, Sam. ¿Qué estás haciendo? Solo tomo una foto. ¿Oyes eso? ¿Disculpe? Disculpe. ¿Ha visto a alguien más? ¡Guac, guac, 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 guac! Tengo otra cosa que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dime qué es lo que tengo que hacer. Tienes que hacer otra cosa. Ah, qué es lo que tengo que hacer. Tres ratones ciegos. ¿Es esa luz? Sí.
911, ¿cuál es su emergencia? Estamos en algún lugar de la zona de evacuación. No estoy seguro dónde. En algún lugar cerca del camino de la granja 2777 y la autopista 73. ¿Hay algún herido? No, nadie está herido. Bueno, estamos un poco deshidratados, pero estamos bien. Tienen suerte de estar vivos. Gracias. Bien, ¿cómo se llaman? Un hombre, Andrew Calder, y una mujer, Sam Winden. ¿Puede describir qué ropa viste? ¿Acaso importa? Somos las únicas dos personas aquí. No hemos visto a nadie las últimas 48 horas desde el extremo sur de la frontera. Está bien, no se muevan de esa ubicación. Tenemos una patrulla del ejército en el área ahora mismo. Debería llegar muy pronto. Quédese donde está, ¿sí? Siempre quise usar una caja registradora. ¿En serio? Sí. Pensé que sería genial trabajar con una de estas. Yo tenía una caja registradora. No lo dudo. ¿Y también tenía dinero real? Eso tampoco lo dudo. Solo eran billetes de un dólar. Sí. Sí. ¿No es gracioso cómo imitas, ya sabes, lo que hacen tus padres? Obviamente tu papá contaba dinero. Así que tú te sentabas a contar el tuyo. Espero que mi hijo me imite a mí. Regálale una cámara. Te ves bien detrás de la registradora. ¿Y qué vas a hacer mañana? No sé. ¿Qué vas a hacer tú? No lo sé. Ok. Debo hacer una llamada. Te daré un poco de privacidad para que hagas la tuya. ¿Tommy está despierto? Sí, puedes ponerlo al teléfono. Hola, amigo. ¡Feliz cumpleaños! Hola. Sí, soy yo. ¿Con ruedas grandes? Sí, qué bien. ¿De qué colores? Sí. También te extraño. Confía en mí, está bien. Lo sé. ¿En serio? Sí. Lo siento, estoy muy cansada. Está bien. No, yo te veré luego. Sí, no, te veré luego. No, no tienes que venir hasta aquí, es... No, porque sería inútil. Porque van a llegar pronto. Hola. Sí, estaré en casa en 2 días. Sí. No, estoy bien. Sí, solo quería estar seguro de que ustedes están bien. Ok. Escucha, no te preocupes. Te voy a ver tranquilo. Tendremos mucho tiempo para hablar. Eso es bueno. Es muy bueno. También te extraño. Está bien. También te amo.
Esto es todo. No quiero ir a casa ahora. ¡Muévanse! Esta es un área restringida. Tienen que salir de aquí ahora. Que me acompañe.